En medio de las críticas y una alerta de viajes hecha por Estados Unidos a causa de la criminalidad, autoridades panameñas reaccionaron este viernes, asegurando que el país es un lugar de paz. El ministro de Seguridad, Juan Pino, envió un mensaje de tranquilidad y pidió a la población confianza tras el anuncio hecho por la nación norteamericana. Mira, aquí el único que debe tener miedo es el delincuente. Es el único que debe tener temor. El ciudadano normal, el ciudadano que es potable, no debe tener ningún temor, porque nosotros nos pagan para trabajar para la población. Pero la población también debe cooperar y tener esa confianza, como lo he dicho desde el primer día de mi gestión como ministro de Seguridad Pública. No vamos a descansar, no vamos a doblar la rodilla. Hace poco más de una semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta que situó a Panamá en el nivel 4 de no viajar al país debido a la pandemia de la COVID-19 y por la criminalidad en dos áreas específicas del interior, donde hay tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. A la alerta se suman las noticias en medios panameños sobre robos, hurtos y asesinatos. En las redes sociales se difunden videos de estos actos delictivos y es común escuchar a los ciudadanos decir que se sienten más inseguros en la calle. Además, en dos años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, han habido dos ministros de seguridad y tres directores de la Policía Nacional.